desde mi mesa de todos los sitios ya. O sea, solo grabo en esta mesa. ¿Qué? Ok, so today es un día importante porque, como estáis viendo por el título, empiezo mi primer día of uni, presencial. Bueno, presencial, debería tener 3 asignaturas y voy a tener una presencial. Otra empieza el miércoles que viene y debería tener a las 6 introducción a análisis de datos, hasta las 7, de 7 a 8 social, que es la que voy a tener presencial, y de 8... 6, 7, 7, 8, 8, 9, claro. Y de 8 a 9, psicobiología, la cual empiezo el siguiente. Problema, que las clases presenciales son en Gijón, lo que quiere decir que me queda como a 35-40 minutos yendo suave en coche, más porque bajar de mi casa hasta mi pueblo son 10 minutos. Entonces, la que tengo que ver online, a ver, que tampoco son indispensables verlas en la UNED, o sea, tú, si quieres ir presencialmente, que también puedes verlas por internet, en plan, las retransmiten. Si vas a clases es por socializar, o si tienes alguna duda muy gorda, que también te pueden resolver online, pero bueno. I'm going for social medicine. Estoy muy excited porque, bueno, si habéis visto los últimos vídeos que he subido de la UNED, dos chicas me pasaron los grupos de WhatsApp de Asturias. La gente es majísima. Ya hemos quedado, ya estamos hablando de ir a tomar algo, todo está no sé qué. Que voy a estudiar un poquitito. Son ahora mismo las 3:36, por cierto, aprecio mi fondo de pantalla. Pablo, que sé que me estás viendo. Love you. Me lo dice un amigo que es soldador. Le falta traérmelo, ¿sabes? Como pieza, en plan, traérmelo de físico. Pero bueno, ahí está la foto. Y eso, voy con social solo porque tengo ganas de acabar el libro increíbles. En plan, es como, por favor, ya quiero acabar el libro, estoy hasta los cojines. Voy a empezar el tema 7 de 10 que son. La verdad que todo bastante guay, me está gustando. Además estoy muy contenta porque el tema 6 es literalmente todo, todo, menos unos cuantos puntos que es como de Darwin y tal. Psicología del aprendizaje del cuatri pasado, que debería, en verdad debería ser del segundo cuatri, pero como yo empecé por el segundo cuatri, pues eso. Un tema menos que tengo que estudiar. Porque lo sé todo, o sea, literalmente todo. Es como lo básico del aprendizaje, quitando unas cuantas cosillas que te aparecen por ahí al final. Y se me dio bastante bien y me gusta, así que está bien. Eso, ya voy a empezar el tema 7, que se llama motivación y aprendizaje. Son muchas cosas seguramente, sí, ya lo sé, o sea, la huida del castigo, la conducta motivada, contingencia de premio, conducta motivada, eso sí, todo esto. Son experimentos con ratas y con cosas y ya me lo sé todo. El tema 6 era... Es que tiene mucho que ver aprendizaje y la motivación al final. Motivación y conducta adaptativa. Empiezo en la página 157 de 244. No es lo que más os gusta, en plan, ver que se acaba el libro, como... No queda cuatro páginas. A ver si se me quita la tontería ya, anda. Voy a estudiar un poco, comer, seguir estudiando. Y ya me preparo y estas cositas que una tiene que hacer para ser presentable. Antes de empezar, os voy a recomendar una aplicación, ¿vale? Para el ordenador, para que no se os bloquee. En plan, para que tengáis por preajuste que sí que se os bloquee, pero cuando a lo mejor no queráis porque estáis estudiando lo que sea, es solamente apretar aquí arriba como una tacita de café y ya está. Ahora no se apaga. Lo vais a ver. O bueno, si no lo apago yo. Por cierto, terminé el subrayador amarillo. No me lo puedo creer. Vale, creo que acabo de romper la cámara. Estoy muy nerviosa. O sea, la está apoyando aquí en la cama porque me iba a grabar hoy que, bueno, luego os lo explico porque tengo unas agujetas horribles y me iba a grabar pues que iba a hacer estiramientos, he buscado por internet como estiramientos de yoga y tío, me ha caído, pero me ha caído además así. Y es como que no recoge el objetivo. Dice que va a cerrar, mirad. Pero no cierra. Tengo últimamente entre el ordenador este año, el móvil y la cámara, es que no gano para desgracias, os lo juro. Que ahora es que no sé qué hacer. No, tío, no. ¿Qué hago ahora? Es que ¿qué hago ahora? Es que encima no sé dónde llevarlo a arreglar. Es que no sé dónde
Entonces, es que costó muy cara, costó 800 pavines. Y es verdad que le he dado su uso y mucho estaba durando, pero... Vale, buscando he encontrado a este chaval que es de Mieres, que está justo al lado de mi casa, en plan a 20 minutos en coche. Y comentan por aquí que es hasta donde lo mandan las empresas y todo a arreglar. Entonces nada, mirad, los foros son de 2016. Esto, no, este 2010, mirad. 2010. Y efectivamente sí, pero creo que se dedica más como a cámaras rollo, como esas, como normales de fotos. Entonces va a mirar a ver si, porque me dijo que seguramente habría que cambiar el objetivo, que va a mirar a ver si hay repuestos y precio y eso, y que me dice que le pega un toque mañana, así que bueno, a ver. LOL, que las venden por AliExpress. Y, o sea, tiene valoraciones, mira, todas 5 estrellas, excepto una que, bueno, dicen que le gusta. So, let's do un poco el ridículo. He buscado en Google 5 posturas para quitar las agujetas de yoga. Así que, ahí yo vamos. La primera, el Robocop, el Michael Jackson. 2, no sé, postura del loto con giros de cabeza y hombros. Siéntate en el suelo con las piernas cruzadas. Coloca tus manos sobre las rodillas, que haga círculos lentos y respira. Aquí duele cuando voy para atrás. No. ¿Sabéis lo que parezco? De Capitán Mona Ballena y la llenamos de putilla y cocaína. Sentada sobre tus talones. Vamos a hacer el Konasana o ángulo atado. Siéntense en el suelo juntando las plantas. Perfecta para aliviar las agujetas de las piernas. Sí, perfectísima. Y luego que tus cuádriceps se extienden solamente, sujeta tus pies y mantén la postura unos minutos. Siempre relajada. Seguidamente intenta echar el tronco hacia adelante. Are you kidding me? O sea... Voy a poner música porque si no me aburro, chico. Estoy obsesionada con Rome, Roma de Pole. ¿Qué crees que estoy mejor, chavales? O sea, me sigue doliendo un poco, obviamente. Oh, vale. Luego repito esto otra vez si me va bien. Vamos a por el siguiente. Rápido porque tengo clase en plan online. Coge tus pies. Uf. Sin doblar la rodilla. Uf. Que no puedo. Normalmente me los toco. Colocando en posición cuatro patas. Vale. Uf. Es que me duele como mucho el lumbar por aquí para abajo. Que está el peso muerto mal. Inspira profundamente y tira hacia arriba de tu columna mientras metes tus caderas. Alcanzar la máxima concavidad de tu espalda como si fueras un gato con el lomo curvado. Debajo tengo pantalones, ¿vale? Mis míticos pantalones de pijama. Bastante mejor. Vale, pues ahora son 4, así que voy a poner mi clase de ahora. Mientras me preparo para irme un poco antes de 12:30. ¡Primera clase! Ahora sí. Mirad, os voy a presentar un problema que acaba de plantear la misma profesora, ¿vale? Yo de hacerte bien, solo yo y otra persona. Un bate y una pelota de béisbol cuestan 1,10 euros. El bate cuesta 1 euro más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Y al principio lo leí una vez y dije, muy fácil, 10 céntimos. Pero luego dije, no, porque cuesta 1 euro más. Lo que quiere decir que si costara 1 euro y lo otro 5, o sea, 10 céntimos, habría 90 céntimos de diferencia. Entonces tiene que ser 0,5. Y mirad, ¿eh? El cerebro. Fui la primera en responder, ¿vale? Y mirad, luego la otra chica respondió bien, aquí esta también respondió bien, pero el resto todo 0,10. Habla la ley del mínimo. Vale, no sé si poner este pantalón, o sea, este pantalón, sí. Este pantalón, sí. Pero no sé si poner este top o ese top. Vamos, allá. Vamos a ver siempre que ya está. Para el arrastre. Vale, estáis sujetos por el estuche, así que por eso no tenéis mucha seguridad. Vale, ya estoy yendo. Os voy a contar por lo que tuve que hacer el yoga, ¿vale? Que digo,
por contároslo. Yendo en el coche, que hay muchos baches por donde mi casa. Vale, pues nada, que resulta que yo antes de ayer fui por primera vez al gimnasio después de estar 3 meses, en plan, desde finales de junio que no iba. Perfecta idea. No controlaba el peso, tal, más o menos, porque claro, cambiar de gimnasio, además, las barras no eran de 20 kilos, eran de 18. Solo controlaba yo a dónde llegaba mi cuerpo. Yo peso muerto, yo lo hacía casi con 70 kilos, si no me equivoco. Y sentadillas con 90, creo que yo iba a hacerlo, en plan mi perre. Pero puse menos igualmente, puse en sentadillas primero 40, tal, luego subía, o sea, 40 por cada lado más la barra, y luego puse 5 más, y bien, más o menos bien. ¿Qué pasó? Luego tuve que hacer peso muerto. Chico, el peso muerto ya no se me dio tan bien. Puse 20 por cada lado más la barra de 18, y lo hice mal por no ir a quitar y de coger dos discos de 10 y otros dos de 5. Graso error, porque ahora tengo el lumbar fatal. Al día siguiente yo había quedado para ir a hacer una ruta. Yo pensaba que al final no iba a salir, pero sí salió. Iba a ser recta. Recta mis cojones. Subimos más de 900 metros de altitud y muy mal, la verdad. Encima nos perdimos. La ruta iba a ser 16 kilómetros, 8 ida y 8 vuelta. Y acabaron subiendo 16 y medio, por lo que estoy destrozada. Ayer por la noche, hoy por la mañana pensé que iba a levantar peor. Y no, no, bueno, me levanté mejor. Y eso que el segundo día es el peor. Y pensé que iba a subir las escaleras de la universidad, pues, como escocida, ¿sabes? Pero no, al final bien. Let's go. Voy a poner la radio a ver si suena algo. Pero es que aquí no puedo poner Bluetooth en este coche. Eso que hay, no puedo cantaros, chicos. Vale, ya estoy en casa. Me he preparado un crepe batido con frutos rojos, frambuesas y que son así como lilas. Y crema de cacahuete, me encanta. Adoramos la crema de cacahuete. Y la verdad que está muy bien, no hicimos mucho porque obviamente es el primer día. Solo nos explico como un poco lo que es la guía, de qué va a tratar la asignatura, los trabajos que vamos a tener que hacer, cómo va a ser el examen, recomendaciones, lo que quería decir, las salidas laborales, todo eso, porque también como todos somos nuevos, pues eso. I'm sorry for la mala calidad, pero eso se queda. Así que nada, ahora me veré algún vídeo de YouTube. Entonces como esto, luego a lo mejor estudio un poco porque no hice nada mucho hoy, la verdad, hasta que empiece la última tentación. En clase la verdad que no éramos muchos, igual éramos como 15 y solo había dos chicos. ¿Por qué me voy a pasar como a las pelis americanas, que ya el primer día encuentro a mi príncipe azul guapísimo y se fija en mí y yo en él? Pues no, no me ha pasado. En fin, y entonces la gente había dos chicas de mi pueblo, entonces nada, las traje porque ellas venían en bus y eso, las traje en coche. Vinimos hablando un poco de todo, de por qué se habían estado ya haciendo otras cosas y también. Y nada, pues un poco de la fiesta también, que este fin de semana por fin es el primer fin de semana que nos quitan las restricciones. Entonces pues nada, es que claro, se está enfocando toda mi papada. Tengo algunos apuntes que hice aquí. Ah, había una cosa súper interesante. Estábamos hablando como de las salidas laborales que tenía psicología. Y las tres principales, pues bueno, son la clínica, en educación y luego también pues en empresas. En plan, pues empresas de marketing, comerciales y así. También nos dijo que bueno, que aquí en España no todo como era, pero que por ejemplo en otros países, como por ejemplo, más específicamente la empresa de Google, se apostaba como un montón por los trabajadores. En este caso, esta empresa en concreto, Google, deja una de las horas de la jornada laboral a proyectos propios a los empresarios, o sea, sí, a los trabajadores. Y de ahí salió Maps. Cada poco pues hacían convenciones para que cada uno presentara pues sus ideas, pero bueno, que aquí en España propones que una de esas horas sea dedicada a proyectos personales y allí, por ejemplo, el de Maps necesitaba pues una televisión 4K, no sé qué, un mejor monitor, se lo compraban. Aquí es como, chico, me lo compro para mí todavía, pero para mis trabajadores. Luego, ¿qué pasa? Que aquí un español, wow, solitario. También comentó que había más de 150 matriculados en su asignatura. Que bueno, para estar en clase como 15 o... Es que no, éramos 15, un poco más igual. Fue guay, la verdad que me cayó muy bien el profesor. O sea, es muy, muy, muy majo. Y me recuerda muy... Es que yo decía, tío, a este tío yo lo conozco de algo, yo lo conozco de algo. María, si me estás viendo, es igual que Luis. El de un profesor que tenía de realización, es que es igual, el mismo humor, apariencia física, todo, todo, es igual clavado. Mañana no tengo clase, tengo una presentación como la que puede ir todos los cursos si quieren, pero bueno, es como para presentar el campus y tal, y solo voy por socializar, para que os voy a engañar. Así que bueno, voy a ver algo en YouTube, un besico, un piquito y un kiss. Si yo te he llamado, ¿vale? Ha sido por cosas que...
he hecho que me he arrepentido. Ah, claro, no, 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 no,